Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Siege. Amigos, hoy tenemos la guía de personajes y en este caso tenemos la guía de Alibi, un defensor que literalmente es un roamer, ¿vale? Se puede jugar en puntos, se puede jugar estando donde te dé la gana, ¿vale? Pero de normal vas a ver a Alibi estando por fuera, ya que su velocidad, su armamento y su habilidad acompaña para todo ello. Hablando de su habilidad, un pequeño resumen, dice por aquí: Prisma, proyecta un holograma de Alibi a modo de coartada y marca al enemigo que dispara hacia esa imagen. Y ya no solo disparo, gente, cualquier disparo enemigo, cualquier habilidad que traspase este holograma, es decir, cualquier habilidad de los enemigos, o incluso cualquier dron que los enemigos entren dentro de este holograma, hará que se active este holograma, hará que se active esta habilidad, y por tanto todos esos enemigos que han hecho eso serán detectados. Imagínate que hay un bug que dispara este holograma, ese bug será detectado durante unos segundos. Imagínate que en ese mismo momento una RAN también dispara este holograma, pasará exactamente igual que con bug. Imagínate que en ese mismo instante hay una Grislock que está droneando y pasa por encima del holograma con su dron, pues esa Grislock también será detectada. Además, os aparecerá a la derecha cuando alguien dispare a vuestro holograma, porque os aparecerán esos puntos y os dirá justamente eso: engaño a oponente. Por cierto, si alguien de tus compañeros mata a un oponente después de que este disparara al holograma, te dará puntos por ayuda de Prisma o ayuda Prisma. Acabo de decir que tanto disparos, los drones, habilidades, también si alguien tiene una granada. Así que ojito siendo atacantes donde tienes las granadas, porque como pase por encima de este holograma, seréis detectados. Literalmente es un personaje engañador, ¿vale? Hace que la gente al disparar sus hologramas sean repeladas o sean marcadas durante X segundos. Durante esos X segundos estarán siendo pingueados cada un par de segunditos, ¿vale? Tenemos un total de 3 hologramas y algo que no me gusta demasiado de Alibi y que nunca lo han cambiado y que dudo que lo vayan a cambiar es que, por desgracia, sus hologramas no son iguales a su cuerpo o a su skin que tenga de normal. Es decir, si yo ahora mismo tengo esta skin puesta y tiro los hologramas no van a ser iguales a él, ¿vale? Los hologramas siempre van a ser hologramas básicos o del élite, en caso que tenga puesto el del élite. Igualmente, el arma que tenga ese holograma será un arma sin accesorios, será un arma obviamente sin mira, sin láser, sin empuñadura, sin skin. Por lo tanto, en primera ya vemos ese negativo, ¿vale? Que es bastante complicado que alguien dispare aquí, a no ser que lo pongas en situaciones o en lugares en los que el enemigo tenga que disparar por cojones, porque, amigos, es un sitio típico para que haya alguien. A mí me gusta mucho dejar al menos 2 trampas dentro del punto, incluso las 3, ¿vale? Luego ya me voy por fuera. ¿Por qué? Porque al final como que mi vida, como que la vida de este personaje no importa demasiado, es decir, no te va a solucionar una ronda él con su habilidad. No, si te soluciona una ronda es porque matas a otros jugadores, nada más. Por eso a mí me gusta mucho a lo mejor dejar una o dos de estas trampas o de estos hologramas en punto, justamente en situaciones o en posiciones donde siempre hay un defensor colocado. Una cosa negativa, bueno, mejor dicho, otra cosa negativa es que estos hologramas siempre se van a poner en la misma posición, en la misma postura, siempre van a estar de pie. Nunca vas a poder ponerlo agachado, por desgracia, ni ponerlo tumbado en el suelo. Es decir, si tú tiras un holograma siempre va a estar en la misma posición. Pero bueno, mi gente, antes de ver más cosillas sobre Alibi, vamos directamente a ver su equipamiento, vamos a ver su armamento, que por cierto tenemos una MX4, tenemos una CS12, que es una escopeta, como ya sabéis, semiautomática. Personalmente no me gusta nada, pero bueno, tiene miras largas. Tenemos la Keratos y tenemos la Bailey. De última dispositivo tenemos tanto alarmas como bloqueador de observación. Tendré justamente ahora arriba a la derecha los mejores accesorios para Alibi, ¿vale? Ya que no me voy a poner justamente a ver qué es lo mejor para cada uno de estos armas como tal. Igualmente, mi configuración perfecta, gente, es la MX4, la Bailey, porque es una pistola escopeta, ¿vale? Con la que poder abrir rotaciones, poder abrir tema trampillas y poder, lo dicho, ayudar al equipo, ¿vale? Antes de irnos fuera de punto, incluso quedarnos dentro. Y por último, me gusta mucho jugar con las alarmas de proximidad. A día de hoy no he encontrado esa utilidad real para los bloqueadores de observación, que sí, que tiene su utilidad, obviamente, al bloquear la visión de los drones, pero donde se ponga una alarma, ¿vale? Para que tú sepas cuándo alguien va a entrar o va a pasar por un sitio que tú lo has colocado y tal. Me quedo con esto 100%. Ahora bien, ¿para qué está hecho este personaje? Que por cierto, no lo he dicho, pero bueno, lo he más o menos mencionado antes, ¿vale? Es un velocidad de 3 y salud de 1, por tanto, un personaje con muy poca salud, pero que es muy rápido. Y como está hecho muy rápido, todos los personajes, o casi la gran mayoría de personajes que tienen muy poca salud, pero mucha velocidad, están hechos para correr por fuera del punto, es decir, para estar romeando. Para la gente que no sepa qué es romear, es estar jugando por fuera de punto, ¿vale? Suelen ser esos personajes que literalmente no importa que mueran los primeros, ¿vale? Ya que están hechos literalmente para matar y cazar a todos esos atacantes que intenten acercarse al punto y esas cositas. ¿Puntos débiles que tiene este operador o qué counters tiene? A ver, counters: una brava te lo puede hackear, un dron de Twitch te puede romper el holograma, porque una cosa que no he dicho de los hologramas es que tú no puedes romper el holograma disparándole al holograma como tal, pero justamente en la base, justamente en el suelo, está su base, ¿vale? Está, digamos, de donde sale ese holograma. Si tú disparas ahí, le pegas un golpe, le tiras una granada o cualquier cosa y afecta justamente a ese aparatito que está ahí abajo, lo rompes, ¿vale? Sin embargo, disparando al holograma no lo vas a romper, ¿vale? Más counters que tiene, un counter más directo que tiene es Glass. ¿Por qué Glass? Me preguntaréis. Porque, a ver, aparte de que Glass, como ya sabéis, es un personaje para ver a través de los humos, para ver literalmente las malas
marcas de calor, ya que tiene una mira térmica justamente ahí, ¿vale? Si tú apuntas hacia un holograma de Alibi y no sale esa térmica, es porque obviamente ese no es Alibi como tal, ¿vale? Si tú pones, por ejemplo, tres hologramas de Alibi y escondes a Alibi, o Alibi se coloca justamente encima de esa posición de los hologramas, si Glass lo mira, va a ver quién es Alibi de verdad, porque le aparece ese contorno de térmico, ¿vale? Como que obviamente lo detecta. Otro punto débil también que tiene este operador es que los hologramas obviamente no se mueven, pero ella sí que se mueve, ¿vale? Tú cuando estás totalmente quieto, que esa es otra, un truco que se suele utilizar bastante con Alibi es hacerte el holograma, ¿vale? O hacerte el fake, o hacerte el falso. ¿Cómo te haces el falso? Muy fácil, tiras el holograma, dejas que el enemigo te dispare durante un par de veces. En el momento que el enemigo ya sabe que eso que está disparando es un holograma, coge, te intercambias, te quedas totalmente quieto, el enemigo no te va a disparar y ahí tienes tú toda la ventaja para coger y dispararle, porque él, aunque te esté viendo, él se piensa que eres un holograma, pero no, has hecho el cambiazo. El punto negativo de esto es que si te fijas muy muy bien, obviamente al ser Alibi un humano, los humanos respiran y como respiran pues se mueve un poquito, ¿vale? Así que eso tenéslo muy en cuenta. Los mejores combos para hacer con este operador, gente, a ver, es que combos que yo sepa creo que ninguno. O a ver, combos, como ya he comentado, pones estos hologramas en posiciones muy típicas, ¿no? Donde suele estar un aliado, es decir, donde suele estar un defensor, lo pones ahí, espera por ejemplo a que dispare el atacante y sales a por ese atacante, o le das la vuelta hacia ese atacante, o mismamente ya tienes la información de ese atacante. Otra situación muy típica, o lugares donde se suele colocar las alibis, o mejor dicho, los hologramas de alibi, en las ventanas, ¿vale? Literalmente pones esto en una ventana justamente en el marco anterior, rompes así un poco la ventana, el atacante justo que ve esa ventana abierta dispara, le da el holograma y ya has revelado a ese atacante y ya sabes por dónde va a ir durante unos segunditos. Algo muy chulo que había antiguamente y que hoy en día ya no existe, pero bueno, lo voy a comentar para que veáis que antes estaba muy guay, es que si tú, por ejemplo, te ibas fuera, o mejor dicho, tú tirabas un holograma fuera y luego te ibas tú fuera, a ti no se te detectaba, ¿vale? Y a ti te ponía como que un enemigo no detectado ha sido localizado fuera, pero no te detectaba. Hoy en día eso ya no ocurre, ¿vale? Si tú tiras un holograma en la calle, ese holograma no va a ocurrir nada, no te lo va a detectar como nada. Es como si tiraras una cámara, como si tiraras algo fuera, ¿vale? No te va a detectar como que eso es enemigo. Antiguamente sí, cuando tú tirabas ese holograma en la calle, te detectaba como que ese holograma era como una persona enemiga, ¿vale? Pues podías hacer muchas cosas, como por ejemplo tirarla a ciertos tejados, a ciertos sitios escondidos, para que el enemigo siempre piense como que hay alguien fuera y así pues hacer más estrategias a la hora de salir por fuera. Pero bueno, mi gente, ¿cómo utilizaría yo este personaje? Tened en cuenta que es un personaje bastante fácil, es decir, quitando el tema de la habilidad, que literalmente es una vez que la colocas te vas a tomar por saco, ¿vale? Porque es así. Lo que yo hago con él es literalmente una ronda. De hecho, gente, me he venido a la partida para que lo veamos, ¿vale? Estamos por ejemplo en el mapa del litoral. ¿Cómo utilizaría yo este personaje? Literalmente esto, ahora que esto no es rompible, bueno, aunque antes también lo fuera y tal, un lugar donde siempre se suelen colocar los atacantes es una de dos, o en la ventana, ¿vale? O campeando la zona de obras. Pues bien, un holograma podemos ponerlo, por ejemplo, justamente en esta posición, ¿vale? Bueno, esa es otra, algo que no he comentado. Si ponéis este holograma muy cerca de una superficie, va a ocurrir un error, ¿vale? Lo que tenemos que hacer justamente, lo bueno es que podemos recogerlo, no lo he comentado, tirarlo un poco más atrás, ¿vale? Como veis, se sitúa. En el momento que los atacantes de primera vean esto, van a dispararlo, por ejemplo, así sería bastante obvio. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es no ser tan obvios, ¿vale? Lo ponemos justamente en una esquina. Lo que podemos hacer es, justamente ponemos aquí a disparar, ¿vale? Como veis, si nos metemos en el medio, el holograma empieza como a interferir, ¿vale? Disparamos, el enemigo lo que va a hacer es disparar hacia aquí, ya sabemos la posición donde está el enemigo, ¿vale? Pero bueno, vamos a situar, vamos a hacer lo que yo haría. De primera ponemos este por aquí situado. Más ejemplos, por ejemplo aquí, ¿vale? Yo qué sé. Lo suyo es intentar siempre que la base, que digamos es su punto débil, esté siempre a cubierto, ¿vale? Porque por mucho que tú dispares a este alibi, tú no vas a romperlo. Sin embargo, si tú le pegas a este aparatito, lo rompes, ¿vale? Por eso siempre intentad que esté la parte de arriba al descubierto para que el enemigo lo vea, y abajo totalmente intentad que no esté a la vista. Que no os guste, lo ponéis justamente aquí, ¿vale? Os ponéis justamente aquí, os podéis poner justamente con ella, ¿vale? Y cuando el enemigo entre por aquí, va piqueando para aquí el atacante, de repente, ¡opa! Está aquí, dispara, ¿vale? Justamente dispara, el atacante sale detectado. Es buen momento para que nosotros, ya sea estando aquí o estando, por ejemplo, escondido o donde sea, podemos ir a por él. Como está siendo detectado, directamente salimos y hacemos pre-fire, ¿vale? Una vez que hemos colocado dos o tres hologramas, podéis hacer literalmente lo que os dé la gana, ¿vale? A mí ya os he dicho que me gusta mucho poner al menos, por ejemplo, dos. Imaginaros que pongo este aquí y este aquí, ¿vale? Y yo me voy a quedar por fuera. Pues, por ejemplo, con una zona bastante buena y por donde sé que los atacantes van a entrar, es justamente tanto por VIP como por la zona de ático etc, ¿vale? Y como sé entonces que van a venir para allí, lo que puedo hacer es pongo esto aquí, pongo esta alibi justamente en esta posición, para que en el momento que alguien desde esta posición abra la ventana, vea esto aquí y dispare, ¿vale? El momento en el que yo aprovecharía para coger, intentar ir matarlo, o directamente, oye, que están disparándole, me lo llevo, ¿vale? Y lo puedo incluso poner en otra posición, ¿vale? Imagínate que está aquí el tío, vamos a ponerlo justamente aquí, ¿vale? Para que el tío se piense que estoy aquí cogiendo el ángulo. Como este holograma no puede verlo porque está ahí totalmente cubierto, solamente puede darle aquí a la cabeza o al bracito. Entonces lo que va a hacer es directamente darle, ¿vale? Desde esta posición. Mi consejo, gente, con el tema de los hologramas, es que siempre intentéis ponerlo de tal manera de
de que parezca real, que parezca que estáis realmente vosotros ahí, ¿vale? Igual que aquí. Imaginaros que ellos han entrado justamente desde aquella posición, pues vosotros podéis ponerlo justamente aquí, lo ponéis un poquito más atrás y veis, aquí por ejemplo parece que sí que estoy aquí en esta posición, ¿vale? Que lo mismo, está aquí el holograma, ellos van entrando, dispara y de repente cojo y hago así, me meto yo en esta posición, ¿vale? Me quedo totalmente quieto y cuando vuelven a piquear, ¡pum! Vale, estoy yo aquí para matarlos, ¿vale? Consejo, como habéis visto, siempre a la parte de abajo intentad poner al descubierto, nada de poner alibis en el pasillo o en posiciones totalmente limpias, porque al final lo primero que va a ver el enemigo es, sí, una persona, pero va a ver que esto está aquí y de normal no vas a dispararle, ¿vale? De normal, las buenas alibis, los buenos jugadores alibis lo que hacen es poner sus hologramas en posiciones en las que saben que es una posición muy típica que esté una persona y una posición en la que sus piernas, o en este caso su holograma o su base o su pose, esté a cubierto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, yo pondría una alarma justamente en esta posición para saber si alguien viene desde el pasillo, aunque bueno, si estamos defendiendo aquella posición, por aquí no van a llegar, por aquí sí, así que si queremos quedarnos por esta posición, lo que hacemos es, una, ponemos una alarma justamente en esta posición y esta, por ejemplo, aquí, ¿vale? No hay mucho más que decir, ya que obviamente, si ellos vienen desde esta posición y ven esto aquí, van a dispararle, vamos a saber, está aquí obviamente, y como tenemos esta escopetilla, abrimos ahí los pies para que en el momento que alguien se tire desde esa trampilla, nosotros estando desde aquí directamente vayamos a los pies, ¿vale? Ya que ellos no tienen ningún tipo de cobertura, es todo madera. Pero bueno, mi gente, vamos a quedar todo esto por aquí. Lo dicho, al final he intentado daros unos pequeños consejos, pequeños truquitos, cómo lo jugaría yo. Porque, oye, este personaje tampoco es que tenga demasiada chicha, ¿sabéis? No tiene demasiado, no sé, no tiene demasiada complejidad para jugarse, la verdad. Hay que tener un par de cosas en cuenta, como lo que he comentado, ¿vale? Que, ojito con que no te lo hackee el dron de Brava, el dron Clutch, porque entonces lo que va a hacer es que si tú le disparas a tu propio holograma o tú o tu equipo le disparas al holograma que ha sido hackeado por Brava, lo que pasa es que le va a aparecer al enemigo tu pingueo, ¿vale? Justamente como si fuéramos, pues eso, enemigos, o sea, y al contrario, ¿vale? Siempre ha cubierto, como ya sabéis, la parte de abajo, ponerlo en posiciones típicas, ¿vale? Donde siempre suele estar un defensor, ya que si lo ponéis en un sitio totalmente absurdo, como en mitad del pasillo, a no ser que sea cobre, pues oye, no te va a funcionar de nada. Pero bueno, mi gente, ya sabéis, reto de 3000 likes, que no he dicho nada al principio, pero obviamente siempre ayudan y mucho, ¿eh? Gente, parece que no, pero los likes ayudan y mucho a que el vídeo se posicione muy bien. Así que, mi gente, si queréis que traiga más vídeos de cómo jugar con ciertos operadores, ya sabéis, like arriba y por supuesto suscríbanse para más videitos como estos. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.